Esta es la quinta vez que estrello esta cosa, aún le faltan muchas mejoras, o tal vez el problema soy yo. Ingeniero, ¿qué haces aquí? Déjame bajar de esta cosa. Qué sorpresa verte aquí, ingeniero, me da mucho gusto poder verte de nuevo, he estado algo ocupado en algunas cosas como podrás ver XD, pero bueno, sé que no viniste para eso, estás aquí para otra lección, ¿cierto? Bueno, pues tengo algo en mente que te podrá gustar. Esta vez te hablaré sobre el bloque de control remoto, ¿te parece? Bueno, pues pongamos manos a la obra. ¿Qué es el control remoto? Para explicar esto primero necesito hacerme una pequeña base para poder trabajar más cómodamente, la termino en un segundo. Listo, ya tengo mi base terminada, ahora sí, a lo que venimos. Lo primero que haremos es buscar en nuestro menú de bloques el control remoto, que es este de aquí. Como podemos apreciar, este es el aspecto que tiene este bloque, tenemos la versión de estructura grande y la de la estructura pequeña. La parte que tiene color debe de ir siempre hacia la parte delantera de nuestras estructuras, siempre y cuando sea una estructura que vayamos a manejar como un dron. De hecho, si nos fijamos bien, este bloque tiene unas flechas blancas que indican cuál es la parte delantera del bloque, o sea la que tiene que ir siempre apuntando hacia adelante de nuestras creaciones. Pondremos este bloque en este pequeño dron que tengo aquí. Como nos podemos dar cuenta, aquí está el bloque de control remoto, justo detrás de la cámara, y como mencioné antes, este tiene que estar apuntando en la dirección correcta, de lo contrario nos complicará todo lo que podamos hacer con él. Ahora bien, si presionamos la tecla Shift, y la tecla K, podremos acceder al menú de accesos remotos, o también podemos acceder a nuestro inventario o panel de control, y seleccionar esta opción que aparece aquí que dice acceso remoto. Como podemos ver, aquí nos aparece el dron que tenemos justo delante. Ojo, para que este aparezca necesitamos que el dron tenga una antena en él, de lo contrario no nos aparecerá nada. En este menú, podremos ver que hay unas opciones que no están activas, si pasamos el mouse por encima, nos dirá que la antena de nuestro personaje está desactivada, por lo que tendremos que activarla presionando la tecla O. Una vez activa volvemos a entrar al menú de accesos remotos, y ahora sí estarán disponibles las opciones que antes no. Ojo, la señal de nuestro personaje no es infinita, por lo que tendremos que estar relativamente cerca de lo que vayamos a controlar. Una de las acciones que podremos realizar en este menú, es acceder de manera remota al panel de control de la estructura seleccionada, tal como si lo hiciéramos desde alguno de los accesos de la estructura, como contenedores de carga, conectores, cabinas, etc. Aprovechando que estamos en el panel de control de la estructura, buscaremos la antena, y la configuraremos con el rango de alcance que queramos que tenga el dron. Entre mayor sea la distancia, mayor será la energía que consumirá la antena. También buscaremos el control remoto de la misma. Si accedemos a el panel de control del bloque de control remoto, podremos ver bastantes opciones. Las primeras es para permitir o denegar el control de lo indicado en la opción. Por decirlo, si alguien accede a este bloque, podemos hacer que no tengan acceso de los giroscopios, de los propulsores, etc. Luego tenemos la opción de controlar, que como lo dice, podremos tomar control de la estructura seleccionada. En este bloque podremos configurar una barra de herramientas al igual que si estuviéramos en una cabina, con la ventaja que si este es destruido, nosotros no moriremos XD. Pero bueno, ahora sí, sigamos con la función principal de este bloque. Para esto pondremos unos cuantos marcadores de GPS, ya sea accediendo directamente al menú de GPS, y añadirlas desde ahí y cambiarles el nombre, o hacerlo directamente desde nuestro chat, presionando la tecla Enter, y poniendo barra, GPS, seguido por el nombre que querramos que tenga nuestro marcador, volvemos a dar Enter, y se nos creará un marcador en la posición que estemos. Pondremos varios de estos alrededor de la base.
listo, una vez hecho esto, accederemos al panel de control del control remoto deseado, y nos iremos a la parte de hasta abajo. En esta parte encontraremos estas listas, en las cuales, en la de abajo nos aparecerán los marcadores GPS que hemos colocado. Pondremos todos los que querramos en la lista de arriba, seleccionando cada uno y dando en añadir. Con esto, estableceremos una ruta que nuestro dron seguirá por su cuenta propia cuando lo indiquemos, además de que podremos establecer diferentes acciones que realizará nuestro dron al llegar al punto de GPS establecido. Además podremos seleccionar el modo de vuelo que tendrá nuestro dron, puede ser en modo de patrulla, que irá del primero al último, y luego irá del último al primero. Podemos poner en ciclo, o sea que pasará por todos los puntos de manera repetitiva y ordenada, y el modo de línea, el cual solo irá del primero al último y ahí se quedará hasta que le demos nuevas órdenes. Estableceremos hacia qué dirección se desplazará el dron, y la velocidad máxima. Una vez hecho esto, solo activamos la opción que dice activar piloto automático, y con esto. Creo que algo anda mal con mi dron, esperen un segundo. No, no está funcionando, tal vez si intento con otro vehículo. Ahora sí, como podemos ver ahora el dron se manejará de manera automática siguiendo los pasos que le hayamos establecido. Con esto podremos hacer drones de carga que lleven recursos de un lado a otro de manera automática, o podríamos hacer un dron como este, el cual esté patrullando alrededor de nuestra base en búsqueda de amenazas, como aquí, que le puse una torreta Gatling para que le sea más fácil atacar a los objetivos, ya que es algo difícil conseguir que el dron ataque como si lo hiciera una persona. Otra función que creo yo que es la más útil de todas, es acceder a estructuras distantes. Por ejemplo, estamos en el espacio, y podemos hacer una estación que esté justo sobre el campo gravitatorio del planeta, y mientras estemos dentro del rango de alcance de la antena de nuestra base, y tengamos una antena en nuestra estructura, podemos acceder al panel de control de la base en el planeta de manera remota, además de que también podremos acceder al inventario de la misma. Con esto podremos crear bases que operen de manera remota, o también podremos estar al pendiente de qué es lo que esté haciendo uno de nuestros amigos en nuestras bases mientras no estamos. Pero bueno, creo que eso es todo por la lección de hoy. Espero que esto lo puedas usar algún día en tus mundos para crear cosas impresionantes, como defensas, transporte de objetos, u otra cosa que tu imaginación te lo permita. Recuerda, la imaginación lo es todo. Si no tuviéramos imaginación, seríamos como cualquier otro ser vivo. La imaginación es lo que nos ha traído a donde estamos y lo que nos convierte en lo que somos. Muchas gracias por estar conmigo en otro episodio más. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Espero que te la pases genial estas fechas. Esto es Space Enginers, y nos vemos en el próximo episodio de Tutoriales Perrones.